Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Vargas Moreno, soy un artista visual michoacano y hoy te quiero enseñar a hacer un grabado en Tetra Pak, un material bastante interesante ya que cuenta con 7 capas, cada una de ellas con diferente textura, al ser de diferente material, que al entintar va a permitir dejar diferente tonalidad o textura. Comencé dibujando y bocetando con un marcador de agua color gris, ya que con ese me iba a permitir como solo tener una guía muy como muy pequeña. Si hubiera querido como tener rasgos como ya muy definitivos, lo hubiera dibujado directamente con tinta china o con un plumón de otro color, como más oscuro. Y bueno, luego para darle una línea de una calidad un poco gris, no tan profunda, lo hice con un lapicero de punta fina. Luego lo que vamos a hacer es obtener líneas un poquito más profundas, que esto puede ser con un punzón o si no tienes uno, podrías resolverlo con un clavo o con una aguja o amarrando una aguja a algún otro soporte. Y bueno, y pues esto solo es como de soltarse. Y bueno, esto al ser un poco más duro y ser una punta más fina, pues entonces va a generar una incisión más profunda y va a recolectar un poco más de tinta. Entonces, pues se puede, es un material en el que pues te permite ir jugando con la intensidad, como si solo doblas tantito el material o si de plano vas como hasta la última capa o si recortas. Y pues esto lo voy a recortar con la forma de la cara que estoy haciendo y porque bueno, hay que intentar otro tipo de soportes. Yo sé que normalmente en las escuelas se nos enseña que tenemos que cuando producimos obras tenemos que partir desde el materia, forma, concepto y una investigación súper densa, pero yo creo que de pronto es sano también despegarnos de todo eso y simplemente apagar la mente pensante y ponernos a dibujar, como solo soltar el lápiz contra el soporte y hablar con nosotros mismos. Bueno, lo que ahora podríamos hacer es hacerle unos sólidos de pronto como a la cara, que sean como las llamas que están saliendo desde su interior. También esto podría funcionar como punta seca, igual un poco hasta más fino que la misma punta. Entonces está bastante interesante. También con el cúter lo que podemos hacer es pues dar las formas y entonces al cortar solo estamos yendo una capa o dos, entonces también de que va a dejar como un sólido como más definido. Entonces podría ser interesante. También como para ganar gestualidad, pues de pronto también es interesante como el solo como lanzarnos contra el material. Ajá, y como pues no medirnos como en nada y se puede romper porque pues igual y eso también pues también de pronto también es sano el solo dejarnos ir al material como sin cuestionarnoslo tanto, como pues sí, o sea, tener un concepto de lo que estaba haciendo, pero también pues entender que no somos la mente pensante y pues dejarnos llevar.
También podemos usar de pronto herramienta como esta que le quité a un bastidor, que como tiene textura, pues podríamos ir jugando con ello. Así como con un dedo sostienes y con el otro pues lo vas moviendo como si fuera un tipo de cuna, como si estuviéramos engrabado en metal, ¿no? Que es mi favorito y por eso lo estoy comparando con ello. Y ya, y entonces tenemos que entender que si apoyamos las dos partes, esto va a dejar una línea y esto va a dejar la textura. Entonces, un dedo solo es como para sostener y el otro es para presionar. Y bueno, pues añadan sus texturas. Innoven e incluso pueden esto abordarlo como si fuera una colagrafía, de incluso pegarle cosas, tierra, lijas, lo que quieran, como para obtener todo el tipo de calidades que necesiten. También podríamos intentar bruñendo algunas partes y viendo el resultado, ¿no? Y bueno, toda esta textura como pelucita pues va a quedar fantástico. La manera en cómo funciona esta técnica y las técnicas de hueco es a través de justo hacer incisiones o generar texturas en las cuales la tinta se quede retenida. El grabado es una de mis técnicas favoritas, que consiste en generar originales múltiples, que son las impresiones de las matrices o placas que se van trabajando. Y bueno, pues hay que intentar como generar la mayor cantidad de texturas y eso es lo que le va a dar riqueza a lo que estamos haciendo. Entonces en realidad no es como que necesiten tal cual un bruñidor o una punta o todo esto, sino en realidad como pues sean creativos y busquen en su casa lo que vayan viendo que puede generarles texturas que pueda incidir en el material. Y bueno, así quedó el grabado que hice desde mi casa y en la contingencia. Ahora lo vamos a imprimir con una cuchara. Así es como preparamos nuestra tinta casera: carboncillo o pigmento natural, aceite de linaza o aceite de cocina, bicarbonato de sodio o carbonato de calcio, entendiendo que el bicarbonato de sodio o carbonato de calcio convertiría la mezcla un poco más sólida y el aceite un poco más líquido. En movimiento circular. Y bueno, una vez que ya hayamos aplicado perfectamente en todos lados, ahora con una hoja delgada, de preferencia sección amarilla, pero si no, con cualquier tipo de hoja que sea lisa y lo más delgada posible. Con esa vamos a limpiar la placa, dando círculos pequeños. Vamos a dar vueltas con el papel, de preferencia sección amarilla, sino cualquier hoja que sea muy delgada. Vamos a dar vueltas con nuestra mano contra la placa sin aplicar nada de fuerza, solo dejando caer la mano, y con eso vamos a quitar como solo lo del exterior sin meternos a los huecos. Y así, entonces es algo delicado, tenemos que ir viendo nuestra placa cómo se va viendo y no quitar demasiada tinta, sino respetando las texturas e incisiones de nuestra placa. Ok, creo que podría estar ya. Y ahora,
Idealmente un grabado en hueco se imprime en un papel de unos 300 gramos de algodón, pero ahora la pandemia nos está invitando a ser creativos e imprimir en otros soportes. La manera en cómo vamos a preparar nuestro papel es humectándolo un poco, puede ser con un aspersor y secar con papel revolución o algún papel absorbente, o con una esponja si cuentan con ella. El fin de humectar un papel es que se vuelva un poco más elástico. En este momento, si el papel tuviera alguna impureza, pues es el momento perfecto para limpiarla. Y vamos a quitar el exceso de humedad. Ok, ahora nuestro papel está listo para impresión. Ahora procederemos a imprimir. Para mí, la marginación, la otredad, la condición humana y la identidad del ser pueden ser representadas mediante la exploración del cuerpo y su conexión con la psique. Me interesa representar a través de distintos procesos gráficos la pérdida, destrucción y transformación del cuerpo y la identidad humana, así como generar representaciones visuales de procesos mentales. Llevo dibujando buena parte de mi vida y he descubierto que justo en los trances más del subconsciente que solo se llegan clavándote en un papel con un lapicero de los baratos, que toda mi vida me he refugiado en el dibujo de todo lo que me abruma o me molesta, porque soy una persona que se malviaja demasiado, que todo lo siente demasiado y se pone nervioso con lo que le rodea. Soy una persona que se estresa demasiado cuando las cosas no se hacen con el método que yo conozco, pero el dibujo me ha ayudado a lidiar con esto, entrando en estados alterados o de trance mediante el dibujar y apagar la mente pensante. Encuentro en el perderse y desobedecer una mente ansiosa y un pensamiento repetitivo como una manera de entrar en el subconsciente y poder acceder a formas, patrones y de paso liberar la carga mental de habitar un estado marginal. Y ahora en aislamiento social. Tengo una relación medio extraña con el dibujar, porque inicié vandalizando los libros de colorear de mi hermana cuando era pequeño, y haciendo dibujos casi igual de obscenos como los que ahora hago, pero en fanzine, en las tablas de mi cama, y luego me llegaba el miedo de que me fueran a revisar debajo del colchón y se enteraran la clase de calaña que tenían por hijo y hermano. No niego que por más de una vez he utilizado el dibujar como un pretexto para salir, o no salir, evadir, hacer deporte, cosa que día con día trato de desaprender. Encuentro en el perderse y desobedecer a la mente ansiosa y al pensamiento repetitivo como una manera de entrar en el subconsciente y poder acceder a formas, patrones y de paso liberar la carga mental del habitar un estado marginal y ahora en aislamiento social.
Recuerdo que en la primaria tenía mi libreta de dibujo que utilizaba únicamente para hacer dibujos sumamente enfermos de mis compañeros que me caían mal. Y ya para la secundaria falsificaba mi letra y mi línea para rayonear con dibujos mal hechos por todos lados. Bancas, paredes, pizarrones, pero sobre todo en los libros de mis compañeros que se descuidaban. Así que mi dibujo, al no ser de lo más correcto, se mantuvo en un tanto secreto para el mundo. Y sorprendió a mi familia cuando al final no sería un ingeniero, sino un artista. Y fue hasta la universidad cuando me abrí y me dejé llevar totalmente por el dibujo. En todas sus formas. Gráfica, pintura, ilustración, pero sobre todo en grabado en metal. El dibujo es mi espacio meditativo en el que vacío la mente y es el que me permite lidiar con la realidad tan apabullante que es México y ahora la pandemia. No distingo mucho entre el dibujar parado o sentado. Me dejo ir por igual. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.